El mundo del periodismo y la cultura ha despedido este sábado a la periodista Paloma Gómez Borrero, a la que todos recuerdan como la maestra del periodismo, que se convirtió en la mejor embajadora de España en Italia, donde trabajó durante años. Y es que Paloma Gómez Borrero contaba con una amplísima trayectoria profesional. Empezó a trabajar en la revista Sábado Gráfico como enviada especial. En 1976 se convirtió en una de las primeras corresponsales en el extranjero con televisión española en Italia y el Vaticano. Y precisamente en el Vaticano es donde pasó gran parte de su vida profesional. Hasta junio de 2012 fue corresponsal de la cadena COPE comentando desde allí los eventos religiosos de la Iglesia Católica. Esta reconocida periodista tenía un amplio conocimiento de la Santa Sede y acompañó a Juan Pablo II en sus 104 viajes, 5 de ellos a España, visitando 160 países, unas 29 veces la vuelta al mundo en kilómetros recorridos. Pero además colaboró con numerosos medios de comunicación españoles como Telemadrid, 13TV, Omega y esta casa, Popular Televisión. Paloma Gómez Borrero recibió varios premios a lo largo de su carrera, como la Dama de la Orden de San Gregorio Magno por el Papa Juan Pablo II en 2002, o la Cruz de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el rey Juan Carlos I en 1999. Muchos rostros conocidos han querido dar su último adiós a la corresponsal de 82 años, una persona definida por sus amigos como excepcional, con un compromiso muy firme con la verdad. Una mujer fantástica con un sinfín de anécdotas, pero sobre todo, Paloma Gómez Borrero será siempre recordada por su sonrisa bondadosa y por ser la guardiana de los secretos del Vaticano. A continuación, les dejamos con la última entrevista que hicimos en Popular Televisión a Paloma Gómez Borrero este verano en la WIMP durante su participación en el ciclo de conferencias Conocimiento y Valores, en el que la corresponsal dio una conferencia titulada Cinco Papas y una Periodista, ponencia de la que también les ofreceremos los mejores momentos. Paloma Gómez Borrero, descanse en paz. Es que haber podido informar de papas durante tantos años y seguir informando, porque me toca siempre hablar del Papa de alguna manera o de otra. Ahora precisamente tendré que transmitir la JMJ de Cracovia. Pues es un privilegio para cualquier periodista, pero para mí me ha marcado mucho. O sea, han sido años que creo poderlo resumir en el gran privilegio que he tenido. De Pablo VI fue un papa que le llamaban algunos el Hamlet, porque le tocó llevar un tren que no había puesto en marcha él, un tren difícil como era el Vaticano II, necesario pero difícil. Fue un hombre que sufrió muchísimo, que era una cabeza extraordinaria y que nos ha dejado documentos verdaderamente que marcan la historia de la Iglesia. Juan Pablo I fue, decíamos nosotros, el Papa de la Sonrisa. Fueron simplemente 33 días, pero creo que sin un Juan Pablo I no hubiéramos podido jamás tener un Papa del Este y un Papa como era Juan Pablo II. Hubiéramos seguido quizás más años con el monopolio de papas italianos. Juan Pablo II, 27 años y medio que han marcado la historia. Sobre todo creo que solo el hecho de haberse caído el muro de Berlín sin derramar sangre sería un papa que ya entraría en los anales digamos, del siglo. Y lo dijo el mismo Gorbachev, que si ese muro se cae es en gran parte en Juan Pablo II. Un papa viajero que se le queda
pequeña la Plaza de San Pedro y es el mundo. Sus 104 viajes, que fue una suerte, pero pude seguirle en todos y la mayoría de ellos dentro del avión del Papa. Fue un huracán Wojtyła. Llega después de Juan Pablo II, Benedicto XVI, la gran cabeza de la Iglesia, papa teólogo, un papa que era un estudioso, que nunca hubiera imaginado, ni hubiera querido nunca ser papa, pero que por obediencia acepta. Como decía, se me veía en el cónclave acercarse esa guadaña casi que me iba a coger, y lo aceptó en signo de la obediencia y ha hecho grandes cosas. Sobre todo esa renuncia. Se necesita mucho valor y mucha humildad para decir, no puedo, la Iglesia necesita que haya un hombre con una salud y con una fuerza que hoy me faltan, y renuncia. Yo creo que no ha habido un gran teólogo como él en siglos. Por eso creo que será doctor de la Iglesia, y si lo tuviera que definir le llamaría una sinfonía teológica, su pontificado. Y ahora tenemos a Papa Francisco, que llega del otro lado del Atlántico, que es una revolución, pero una revolución de ternura, de misericordia, de saber entenderle muy fácil. Es un papa que yo le diría más bien el gran párroco del mundo. Y todos ellos creen en los jóvenes, siguen lo que inventa Juan Pablo II, que fueron las Jornadas Mundiales de la Juventud. Todos ellos lo han seguido, esas jornadas. Para mí la más importante, la de Madrid con Benedicto XVI. Después de haber seguido todas las jornadas, y ahora una jornada que para mí tiene muchísima, muchísima emoción, porque tenemos a Juan Pablo II santo. Va a ser esa jornada en su patria, en esa Cracovia tan suya, y lo vamos a tener con este papa que conecta muy bien con la gente, porque habla un lenguaje muy fácil, muy claro, si quieres muy latinoamericano también. Se está viviendo, pues, como todos los años santos, pero con una característica distinta. Había que ir a Roma para ganar el jubileo y nos encontramos con que ahora se puede ganar hasta incluso los presos, claro, cumpliendo las normas que piden para ganar el jubileo, pero simplemente pasando la puerta de su celda. Entonces es un año santo que es universal, en el sentido de que en cualquier lugar del mundo está una puerta santa que tú puedes pasar y ganar el jubileo. Entonces eso lo ha hecho posible Papa Francisco. Y luego, en un momento en el que tenemos tanto miedo, miedo por que falta trabajo, por el peligro que hay en cualquier sitio, o sea, somos todos posibles víctimas del terrorismo, nos da confianza en el Señor y nos dice, como nos dijo Juan Pablo II, y ahí volvemos a tener los dos papas unidos, no tengáis miedo, abrid las puertas de par en par a Cristo. Caminando por Roma, yo creo que hay que ir a Roma. Roma no, la primera vez la ves, la segunda empiezas a conocerla y la tercera vez te la llevas en el alma para siempre. Roma tiene algo, es ciudad eterna, nunca mejor dicho. Entonces yo he pensado que había que conocer esa Roma que no la conocen los turistas ni las guías, sino quien ha vivido mucho en Roma como yo y quiere mucho a Roma. Entonces es un itinerario, son 7 itinerarios que te llevan de la mano por lugares que quizás no hubieras imaginado nunca ir. Y al mismo tiempo te cuentan historias de los distintos años santos, son como crónicas periodísticas desde el 1300 hasta nuestros días. Entonces yo creo que es un libro que te enseña a descubrir Roma, pero con el lenguaje del cariño y de la admiración por una ciudad que, con todos sus defectos, con todo el caos que encierra, de verdad no lo olvidas nunca.
diplomacia vaticana, cuando entras en el Vaticano ya la tienes que conocer un poco, porque si no te encuentras que es un estado pequeño, apenas 45 hectáreas, y sin embargo tan poderoso, porque tiene 1.100 millones, digamos, de súbditos en los cinco continentes. La diplomacia vaticana está hecha de prudencia, de ver los silencios e interpretarlos, y también los gestos, incluso las pequeñas anécdotas, te dan idea de lo que hay detrás de este estado, donde, por ejemplo, en símbolos tienes que descubrir. Y voy a contarles muchas anécdotas, vamos a hablar de los viajes del Papa y sobre todo de los papas. Por ejemplo, también cuando llega la reina Isabel II al viaje, el encuentro con el Papa, va vestida de negro, porque no tiene el privilegio más que las reinas católicas de ir de blanco, ella es jefa además de la iglesia anglicana. Llegó al patio de San Dámaso, la vimos vestida de negro, con traje largo, muy elegante, iba solo con la orden de la jarretiera y con una condecoración muy hermosa, muy, muy vistosa. Yo le pregunté al del Times, que estaba a mi lado, qué condecoración es la que se ha puesto la reina Isabel, y me dijo, no la conozco. Claro, no me extrañaba, que debe tener muchísimas, pero me quedó la curiosidad. Yo quería saber qué era aquella condecoración que se había puesto la reina Isabel. Fuimos preguntando a todos los que habían venido acompañándola en el viaje y ninguno la conocía, hasta que llamamos a la embajada diciendo, por favor, díganos ustedes qué condecoración es esa que se ha puesto la reina. Y descubrimos así, y con eso ya nos daba idea de cómo iba a ser ese encuentro, esa audiencia especial, la reina había sacado del tesoro de la corona británica la última condecoración que el rey Enrique VIII había recibido del Papa. Nunca se había vuelto a poner, había roto Enrique VIII con el Vaticano, vamos, con Roma, con el Papa, y esa condecoración quedó entre los tesoros, pero jamás ningún rey de Inglaterra se la había vuelto a poner. Y Elizabeth II quiso ponérsela en signo de respeto y de diálogo que iba a empezar con el Papa. El Papa era Juan Pablo II, fueron siglos después, y esa condecoración ya nos decía lo que iba a ser ese encuentro en el que la reina le saludaba, pero también le invitaba a visitar la Gran Bretaña. El Vaticano tampoco, difícilmente desmiente. Te dicen, no me he expresado bien, no, quizá usted no ha entendido lo que le quería decir, porque soy yo el que no me he expresado bien, la culpa la tenía, o sea, siempre, o no le resulta, no nos resulta, por supuesto, resulta. Bueno, esto era un poquillo para introducir esa ciudad, esa estado-ciudad del Vaticano, donde naturalmente también se dicen bromas, como por ejemplo la gasolina que se vende, que no tiene, porque es un, digamos, un paraíso fiscal en cuanto no tiene que pagar impuestos a Italia, como Italia, ¿no? Y tenían la gasolina que se llama la British Petrol, la BP, y entonces pusieron un nombre que diciendo con gasolina en lugar de BP, buen pastor, metes un cura en el motor. Y entonces, una de las cosas que decíamos cuando íbamos a coger la gasolina y podíamos entrar en el Vaticano. Yo me encuentro en este estado pequeño, tan importante, con toda la responsabilidad de informar y teniendo que ser informada. Por eso tienes que ganarte la confianza y no, nunca fallarles y nunca traicionarles, sobre todo. Eso es absolutamente. Tú puedes no criticar, pero siempre con una crítica constructiva y nunca viendo ni la mala idea ni el mal gusto. Todo eso tiene que estar desterrado del Vaticano si tú quieres informar de verdad. Muere Pablo VI y se reúnen después de 15 años los cardenales electores dentro de la Sistina, con esa chimenea en la que el cardenal elector
que es el que tiene que decirnos si tenemos o no tenemos todavía papa, a través de una especie de bengalas de color negro o color blanco que nos da el humo de ese color y nos dice si hay papa o no hay papa. El cardenal, el encargado de la estufa, que nunca supimos quién era, pero no era un experto en la estufa. Y entonces, cuando llegó el momento que había que saber que había papa, porque ya habían las votaciones, habían llegado a ese número que pide la Constitución para tener el papa, pues se le arma un lío, mete el blanco, mete el negro, mete el negro más que el blanco. En la plaza de San Pedro empezamos a ver humo blanco, tenemos papa. Al rompimiento humo negro, no hay papa. Y luego empezó a ser un color entre blanco y negro y nos volvimos locos todos los que estábamos allí pensando en si había o no había papa. Tuvo que ser la Radio Vaticana la que dijo que habemos papa. Y yo le pregunté a un italiano, que es por lo que nos parecemos tampoco los italianos y los españoles, porque el italiano tiene el término medio. Lo que me dijo una vez, me parece que también fue Casaroli el que me lo dijo, es que a ustedes les falta el ni. Y dije, ¿y eso qué es? Dice, un poquito de no con un poquito de sí, el ni. Y entonces los italianos, que en cambio tienen el ni, yo le pregunté a uno de ellos, me parece que era Santini también, le dije, pero ¿fumata blanca o fumata negra? Dice, gris. Digo, ¿y esa cuál es? Dice, blanco sucio. O sea, no conseguíamos saber lo que había sido aquella fumata hasta que la Radio Vaticana nos lo dijo. Y sale elegido papa, un cardenal, patriarca de Venecia, como era también había sido Juan Pablo, Juan XXIII, un papa con ese hablar tan dulce, tan cantarín que tienen los venecianos, un papa muy sonriente, le llamamos enseguida el papa de la sonrisa, pero que nos duró 33 días. Antes de seguir a otro papado, es decir, al papado de Juan Pablo II, tengo que decirles que no fue asesinado, que solamente, y lo sé por lo que me ha dicho la propia familia, yo soy muy amiga de la sobrina del Papa, de Alina Pietri, que es médico, que ha hecho su tesis doctoral antes de la muerte de su tío, diciendo es trombosis heredadas con muerte instantánea. El Papa Luciani, o sea, el Cardenal Luciani, había tenido un trombo en el ojo, que en Brasil, que le dijo el médico que tenía que poder repetirse y poder ser mortal. Viene otra vez el cónclave y es elegido un papa del Este, un papa de un nombre difícil de pronunciar, Karol Wojtyła. No hubiéramos podido imaginar que se rompía con él el monopolio italiano de 5 siglos. Y a los pocos días, bueno, se gana enseguida a la gente porque rompe el molde. Allí no se podía hablar, simplemente saludar y impartir la bendición, y el Papa habló. Habló diciendo, y si me equivoco me corregiréis, soy un Papa llegado del país del Este, pero rompe absolutamente el molde de salir a la logia y simplemente impartir la bendición. Pero no lo romperá allí solo, sino que a los pocos días, cuando es la misa de la iniciación del pontificado, nos da las pautas de lo que va a ser su pontificado. Se acerca donde están los enfermos, lo primero va hacia allá, va de un lado a otro de la plaza, se acerca a los jóvenes que le están llamando, y la cúpula y levanta los evangelios. Cuando hacemos el primer viaje, que es a México, que estaba ya programado para Juan Pablo I, yo le pregunté en el avión, Santidad, ¿hacia dónde va la iglesia con Juan Pablo II? Y me contestó, hacia adelante, en busca del hombre y con el evangelio en la mano. En Popayán, Colombia, llegamos. Allí es donde los hombres del narcotráfico obligan a las gentes de la comarca a cultivar coca. Y si no quieren entrar en el mundo de la coca, les queman los campos, les matan a sus gentes. Sacerdotes que les han defendido también los han matado. Y cuando llegamos a Popayán, el que tiene que darle la bienvenida a Juan Pablo II es uno de los campesinos, uno de los más jóvenes campesinos, al que le dicen, tendrás el valor de decir lo que pasa con nosotros,
lo que nos obligan, lo que hacen con nuestras gentes, con nuestros sacerdotes cuando nos defienden. Y Esteban, que se llama Esteban, dice que tiene valor y que lo va a decir y que lo va a denunciar. Y le dan el discurso oficial y se pone a leerlo, al darle la bienvenida al Papa en nombre de todos, deja el papel y empieza a denunciar. Y no han pasado ni 5 minutos de decir lo que hacían con ellos, que alguien le dice a Esteban, cuidado, va a haber represalias contra ti, contra tu familia, contra tus gentes. Y tiene miedo y deja de denunciar y vuelve al discurso oficial. Y al terminar es Juan Pablo II el que va a hablar y dice, voy a daros las gracias, estoy muy feliz de estar con vosotros, pero no hablaré antes de que venga aquí ese señor que me ha saludado en nombre de vosotros y me diga lo que no le habéis dejado decir. Se había enterado y subió Esteban y habló con él después. ¿Qué pasó después? No lo sabremos, como no sabemos más que sí que mataron a aquel indígena de Manaus, de Brasil, que le dijo, con nosotros están haciendo, Santo Padre, un genocidio. Éramos millones los indígenas que vivíamos en la selva, hoy apenas somos 150.000. Han mejorado en más parte sus vidas gracias a aquellas denuncias y a aquella fuerza con la que Juan Pablo II les defendió. Cuba, ese primer viaje de Juan Pablo II, que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba, que fue el leitmotiv de todo ese viaje. De un Fidel Castro que se queda impactado ante Juan Pablo II, que el pueblo cubano, que no le conocía prácticamente, no se hablaba de Juan Pablo II mucho hasta que llega, pero se exige, el Vaticano exige que se transmita todos los actos del Papa, porque quiere que el pueblo conozca a Juan Pablo II, que escuche lo que viene a decirles Juan Pablo II, y se consigue. Y me acuerdo que por la mañana íbamos a una ciudad donde se celebraba la misa, por la tarde en La Habana, a un acto del mundo de la cultura, los jóvenes, dependía de cada día, y los cubanos empiezan a conocerle. Y llega el último día, y conociéndole empiezan a comprenderle y a quererle. Y aquello era cada día más gente delante de la Anunciatura, cuando el Santo Padre se marchaba, más gente cada momento por las calles por donde pasaba. Es más, llegamos a la víspera de la misa del adiós en la Plaza de la Revolución, que es donde Benedicto también celebrará la misa y donde Francisco ha celebrado la misa, ahí donde está ese retrato de Che Guevara y donde está una estatua no me acuerdo de cuál era, pero una estatua de uno de los padres de la Revolución. Llegamos allí y el día antes yo voy a cenar con Gabriel García Márquez y me dice Gabriel, oye, ¿sabes que me ha invitado el presidente Fidel mañana a la misa? Digo, ¿irás? Digo, porque vas a vivir un momento histórico. Si a mí me dicen que voy a ir a la Plaza de la Revolución con el Che Guevara mirándolos, a una misa con el Papa y con Fidel Castro, creo que se han vuelto locos todos, pero voy a ir. Porque algo debe tener este Papa, porque nosotros nos vemos o nos hablamos prácticamente todos los días, me dice Gabriel García Márquez, y desde que ha venido el Papa solamente me ha llamado esta mañana para invitarme a la misa. Y le he dicho, presidente, ¿por qué no me llamas? ¿Por qué no nos vemos? ¿Qué está pasando? Y me dice, es que estoy todos los días viendo misas. Y es que se ponía delante de la tele a ver la misa del Papa por la mañana y por la tarde a donde estuviera el Papa. Con lo cual, todos los discursos que estaban previstos sin el presidente Castro, tenía que empezar el Papa. Señor presidente, gracias por haber venido. Porque cuando llega el momento de la homilía, empiezan aquel 1,5 millones de gente a gritar, libertad, libertad. Se demuda Fidel Castro, el gobierno se queda paralizado. ¿Qué va a pasar aquí? Y dice el Papa, sí, libertad, pero la libertad que da Cristo. Y habla de la Virgen Caridad de Cobre, la patrona, es vuestra, nadie os la ha podido quitar, nadie os la quitará nunca, porque la lleváis imprimida en vuestro corazón, porque es vuestra, y a ella tenéis que acudir, a ella la tenéis que creer. Bueno, fue una homilía increíble, vuelva a santidad,
por Cuba, la espera siempre. Y el Papa repetirá que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Y llega Benedicto. Y se ha abierto un poco esa Cuba. Benedicto, que es una sinfonía teológica, todo su pontificado, pues le quedaron en su corazón para siempre. Y sobre todo ese momento de la oración en cuatro vientos, donde llovía, llovía, cántaros, parecía imposible, donde fue cuando le dijeron santidad, no pudo leer, el discurso se le llenó de agua, estaba todo empapado, todo el mundo, y le dijeron que se volviera, era incluso peligroso, había muchas cámaras de televisión, cables, la lluvia era torrencial, era impresionante lo que estaba pasando en cuatro vientos, y contestó, el Papa se queda con los jóvenes, un pastor nunca abandona sus ovejas, se quedó. Y cuando ya es el momento de la adoración al Santísimo, Toledo, que había dejado la custodia, que no quería, porque decía, ¿qué nos pasará con nuestra custodia? Dicen que jamás han visto la custodia de Arce en esa belleza y en esa fuerza, como ahí en cuatro vientos, cuando subió la custodia de Arce, se arrodilló el Papa y se arrodilló aquel millón de jóvenes que estaban empapados, de verdad, y rezaron, y fue un encuentro como ninguno, y el Papa, yo creo que no lo ha olvidado nunca, y el emperador quiere recibir al Papa. Y contra viento y marea y contra los sintoístas que protestaban por esa visita, le recibe en el Palacio Imperial. Se pensaba que iba a haber protestas precisamente de los sintoístas, no hubo ninguna protesta, es más, fue un encuentro cordialísimo en el que el emperador, a pesar de que estaba diciéndose en el protocolo, el emperador habla solo de flores y de pájaros cuando se encuentra en las conversaciones con los líderes o las personas que recibe, habló dándole las gracias por la labor tan extraordinaria de la Iglesia Católica en la enseñanza y en la sanidad. El ejemplo que es para todo Japón, la mejor universidad que tiene Tokio es la de los jesuitas, la de Sofía, y sobre todo cómo se portaron en ese horror que fue Hiroshima, como la Iglesia se volcó con todos aquellos. Y por eso fuimos a Hiroshima, para hablar de paz en el lugar más trágico de la guerra, donde cayó la bomba atómica. De Benedicto, el valor, la humildad de la renuncia. Renuncia. Renuncia y además cree que no le quiere mucho la gente, que no le ha entendido. Por eso ese día que anuncia que renuncia al papado, que le ha costado mucho pensarlo y hacerlo, pero ve que hay unas manzanas podridas en el cesto de la curia y que si no se toman medidas, esas manzanas pueden contaminar y pueden hacer que se pudran las otras. Empiezan también los cardenales a estudiar en ese precónclave quién puede ser, qué es lo que necesita la Iglesia, quién es la persona que en esos momentos puede llevar adelante el timón de la barca de Pedro, y allí parece ser que se delinea perfectamente la figura del cardenal Bergoglio. Un papa que hemos visto cercano, que habla, que le entendemos, con la calidez y la simpatía también el latinoamericano, que habla nuestra lengua, con lo cual lo entendemos todavía mejor, que nos dice muchas frases de esas que la gente entiende y que te gustan. Hablan de la Iglesia como un hospital de campo que hay que curar. Es una vergüenza cuando llega a Lampedusa, dice, es una vergüenza, y convertir el Mediterráneo en un cementerio. Cuando dice el dinero no debe servir, no gobernar. Dirá, el pueblo de Dios necesita pastores, no funcionarios ni clérigos de despacho. Dice, suele como buen jesuita tres verbos que nos dice casi siempre, que son los que en el homilía o en el discurso tienen como, digamos, el hilo conductor, cuando habla de nunca irse, ningún matrimonio, ningunos amigos, ni nadie, sin tres palabras, sin decir permiso, gracias, perdón. O sea, un papa que le ha tocado, como le tocó, sobre todo a Benedicto, ese crimen atroz, como llamó, de la pederastia. Y le llamó crimen atroz, Benedicto, dijo él, tienen que sentarse ante el tribunal de los hombres, porque ya se sentarán ante el tribunal de Dios. Más les valiera aquellos que lo cometen
ponerse una piedra al cuello, como dice el Evangelio, y arrojarse al mar. Pedirá perdón por las víctimas, estará con ellos, llorará con ellos, rezará con ellos en Nueva York, en Malta, en Australia. Escribe esa carta extraordinaria de perdón, de pedirles perdón al pueblo irlandés. En fin, toma las riendas de algo que para él ha sido el gran sufrimiento. Y en cambio te dice Francisco una frase que te da idea todavía más de que una carta, más que cualquier palabra. Todos los días vuelan por el mundo 40, 50 mil aviones y nunca son noticia más que cuando un avión cae. Es verdad, cuántos sacerdotes extraordinarios, cuántos misioneros, cuántas personas ayudan a la iglesia, son un ejemplo para la iglesia y solo son noticias en los periódicos cuando uno de ellos, alguien de ellos, comete ese pecado de la pederastia. Por eso digo que yo creo que tenemos un papa que yo voy a definir y con eso termino. Podría hablar de Madre Teresa, de tantas cosas, pero si no, no acabamos nunca. Yo digo siempre, si tengo que definir a los tres papas, yo diría que Juan Pablo II es huracán, huracán Wojtyła, huracán que mueve la iglesia. Benedicto, que toca el piano como nadie, que adora la música. Le encanta Beethoven, Mozart, nunca se acuesta sin tocar un poco el piano, sin escuchar música. Teolo extraordinario, la sinfonía teológica. ¿Y quién podía decir de Francisco? Pues que es la revolución de la ternura y de la misericordia. Un gran párroco del mundo. Muchas gracias.